película. Y la legalización de la marihuana está en agenda cada vez en más países. En Uruguay se quiere despenalizar su cultivo como una forma de acabar con el narcotráfico y promover su uso medicinal. Muchas personalidades como Jennifer Aniston, Megan Fox, la cantante Rihanna, confesaron haber consumido marihuana. Y los actores Laia Wood y Gael García Bernal son conocidos activistas a favor de legalizar esta droga. Phelps won the 100 fly for the third consecutive games. American Michael Phelps. Michael Phelps será recordado por sus 22 medallas olímpicas, pero también por esta fotografía del año 2009, cuando aparece fumando una pipa de marihuana durante una fiesta universitaria en Carolina del Sur. Ícono del deporte que se arrepiente de tamaño error. I think it sort of was just, yeah, it's terrible. Muchas celebridades han sido sorprendidas fumando o en posesión de esta droga, una planta originaria de los montes Himalaya en el Asia, y debido a sus propiedades narcóticas, prohibida o restringida su venta en casi todo el mundo. Sin embargo, uno de los precursores de la legalización de la marihuana es el actor Elijah Wood, recordado por su papel de Frodo en El Señor de los Anillos. Él asegura que es inofensiva y menos dañina que otras drogas legales. Se confesó un asiduo consumidor. Bellezas de la pantalla grande no tienen ningún remordimiento a la hora de reconocer que consumen cannabis. Una de ellas, Jennifer Aniston. En el 2010 posó para una campaña publicitaria señalando que disfrutaba fumar marihuana y no veía nada malo en ello. Megan Fox, recordada por su participación en Transformers, también es habitual consumidora y está a favor de su legalización. Lo mismo piensan Drew Barrymore, Cameron Díaz, Kate Hudson, Paris Hilton y Lady Gaga, quien fumó marihuana durante un concierto en Ámsterdam, Holanda. We just want to make sure if it's real, really, is all we're trying to tell them. Oh, it's real. Este año, la cantante Rihanna de Barbados fue captada durante sus vacaciones en Hawái fumando un porro de marihuana, mientras que Charlize Theron hizo lo propio, pero usando una pipa en forma de manzana. Los científicos han descubierto que uno de los componentes de la marihuana, el THC, afecta el área del cerebro relacionada a la memoria y al aprendizaje. Es una droga que produce adicción, y en la adicción produce en el lóbulo prefrontal del cerebro, produce atrofia cerebral y produce alteración de los circuitos. Por eso los marihuaneros finalmente abandonan la universidad, abandonan los estudios, se vuelven irritables, se vuelven impulsivos y se vuelven ociosos. En el 2008, siendo senador el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se mostraba a favor del uso medicinal del cannabis. When it comes to medical marijuana, I have more of a practical view than anything else. I mean, my attitude is that if it's an issue of doctors prescribing medical marijuana as a treatment for glaucoma or as a cancer treatment, I think that should be appropriate. Pero más allá del consumo, Uruguay está dispuesto a combatir el narcotráfico asumiendo el control y la regulación de la importación, producción, comercialización y distribución de la marihuana. Es decir, transformarla en un cultivo legal. Esta es la cuestión, atacarlo por el lado del mercado. De tal manera que al traficante de marihuana no le convenga traer marihuana porque el Estado se la vende más barata. Una corriente que en nuestro país también tiene seguidores, como Mario Vargas Llosa, quien asegura que no se perdería la guerra contra el narcotráfico si se legalizaran las drogas. En Lima, el colectivo Legaliza Perú tiene una similar posición. Porque nosotros creemos que los usuarios tienen la libertad o deberían tener la libertad de asociarse y producir su propia cannabis y así alejarse del mercado negro. Sin ir muy lejos, el protagonista de la película Diarios de Motocicleta, el mexicano Gael García Bernal, es otro habitual consumidor de marihuana y activista de la legalización de todas las drogas. Asegura que es la única forma de derrotar al narcotráfico. Es una guerra que sucede en nuestras calles, en nuestros campos, en nuestras escuelas, en todas partes. La existencia de la marihuana data de 8.000 años antes de Cristo. En Asia y Europa fue usada como planta medicinal. Por 1930 se prohibió en los Estados Unidos y en casi todo el mundo. Hoy en Holanda, el paraíso de los cafés del cannabis, se ha prohibido su venta a los extranjeros,
solo se expende a los nacionales. Nadie consume una sola droga. Entonces, el chico que comienza a consumir marihuana muy fácilmente puede consumir cocaína. Adorada, odiada y prohibida, la marihuana es el centro de la polémica. Aunque sus seguidores aseguran no es dañina, solo el tiempo dirá si su legalización podrá acabar con el narcotráfico. Una guerra que en realidad ya se pierde hace mucho tiempo.